Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos un pantallón, pero no te pierdas lo que viene, en serio te digo. Vamos a hablar, por supuesto, de las cuestiones que a diario te digo. Aquí somos un espacio plural, o intentamos ser un espacio donde vos te informes, te entretengas, pero fundamentalmente tengas los argumentos para sacar tus propias conclusiones. De eso se trata. Por eso sigo presentándote a algunos de quienes, algunos vecinos de Bariloche, quienes aspiran a llegar allí, al primer sillón en nuestro centro cívico. Hoy con nosotros, Claudio Lueiro, vamos a charlar largo y tendido, de todo un poco, de un hombre que conoce la política, conoce las calles de Bariloche y conoce, tiene agenda. Digo, ¿será, están las posibilidades de ser el próximo intendente de Bariloche para cumplimentar el mandato de casi 2 años, 1 año y pico que falta de mandato? Bueno, vamos a charlar de todo un poco con él, un hombre que intentamos desmenuzar un poquito más cuestiones que hacen a lo personal, porque desde lo político quizás ya lo conozcas y tengas o no una opinión formada, pero hoy lo vamos a traer a un plano más terrenal, ¿eh? Vamos a conocer un poquito más de él. Como todos los días, la pilcha, mirá qué pilcha de Kemiston Bariloche, una marca tradicional argentina que en Bariloche está en Mitre 171. Hay ropa para chicos, para grandes, perfumes, accesorios, relojes, de todo en Mitre 171. Anda de parte mía, yo sé por qué te digo, ligás, descuentas o algo ligás yendo de parte de Fernando de Pantalla, Mitre 171. Te quiero recordar la Cruzada de Fe, que se va a llevar a cabo los próximos 27 y 28 de julio en el Club Estudiantes. Viene un pastor que nunca había venido a la ciudad, se llama Hernán Alberto Cortés, un hombre conocido internacionalmente por su mensaje de fe, por su mensaje de paz y por cuestiones que hacen ligadas, por supuesto, a la fe, ligadas a los milagros, quizá. Así que tené en cuenta, te dije, 27, 28 de julio en el Club Estudiantes a las 19 horas, gran cruzada de fe. No importa de qué religión seas o quién crees o quién sea tu Dios, hay un reavivamiento a nivel mundial de la fe y de las cuestiones espirituales, así que tenés que estar en el Club Estudiantes el próximo 27 y 28 de julio. Los chocolates de los mejores de la ciudad y del mundo. Te dije que en Suiza están preocupados por las cuentas K y las cuentas no K, pero además están preocupados por los chocolates Torres, que han hecho furor en el mundo, que ahora tienen cuarto local en Mitre 594, cuarto local en Bariloche, Mitre 594. El lugar para ir a buscar no solamente chocolates riquísimos, sino tortas, masas, sándwiches, facturas, de todo para tu evento. Mitre 594. Ayer se los regalamos a Marcelo Parra. Hoy tenemos una invitada de lujo, que en un ratito te la voy a presentar, que quizá también hoy le regalamos los chocolates, pero como siempre, a partir de mañana te regalo chocolates si me llamas al 4521-287 y me dejas nombre y apellido completos, el DNI completo y tu teléfono. De esa forma, al otro día te cuento quién ganó los chocolates Torres, que son de los mejores de la ciudad y del mundo. Voy a hacer un brevísimo corte. Tengo información, sí, tengo mucha información para compartir. La vamos a ir desmenuzando juntos a través de este pantalla de día martes. Ahora sí hago un brevísimo corte porque de algo tenemos que vivir. En un ratito charlo con el primero de mis invitados. Dale. Sometimes everything is wrong.
Somos la primera provincia del país en entregar computadoras al 100% de las escuelas. Junto a la Presidenta de la Nación, entregamos la última tanda de netbooks del Programa Nacional Conectar Igualdad. Más de 115.000 computadoras en 161 escuelas. Un instrumento más para una mejor calidad educativa, igualando las condiciones de todos los estudiantes rionegrinos. Estamos donde tenemos que estar. Gobierno de Río Negro. En cada lugar. Siempre. Río Negro. Para que los buenos momentos se vuelvan especiales, listas de regalo Frávega. Abriendo tu lista en Frávega, podés llevarte el 30% del valor de tu lista en efectivo. Y Frávega te regala el 5% para comprarte lo que quieras. Frávega. Primeros, siempre. Surbol. Servicio de alquiler de volquetes. También venta de áridos para tu obra. Movimientos de suelo, zanjeos, cargadora, retro y compactadora. Trabajamos en todo Bariloche y sus alrededores. Surbol. Atendido por sus dueños los 365 días del año. Llámanos al 154-59-8604. Tarjeta Empresur, más para vos. Préstamos hasta 6.000 pesos en el día. Rápido y fácil. Compra hoy y elegí el plan de cuotas. Disfruta promociones y beneficios exclusivos. Empresur, ¿todavía no la tenés? Pedila en Diagonal Capraro 1010. Empresur, nuestra tarjeta. Estoy tomando agua mineral de las mejores del mundo, agua Alunco, agua no mineralizada, mineral de manantial. Es de acá, de la zona, de Bariloche, y está riquísima. En un ratito voy a tomarme una cerveza. Te digo por qué, porque vamos a hacer aquí en vivo un test de alcoholemia. Yo quiero ver y quiero que veas cómo incide un vaso de alcohol, en este caso cerveza, en el resultado y cómo puede incidir o cambiar tu vida o la de alguien más, algún transeúnte, si vos estás al volante y estás alcoholizado. La intención no es señalar a nadie con el dedo, pero sí generar en lo que podamos algo de conciencia. Así que en un ratito, nada más. Ya te cuento que este bloque está auspiciado por mis amigos de Frávega. Llegaron ofertones nuevos. Las ofertas que están en todo el país, Frávega también las tiene en Bariloche. Ofertas como esta, mirá. Metegol cobra vida en Frávega y el que gana sos vos. Lavarropas Mave, llévalo a solo 5.226 pesos y participá por increíbles premios. Frávega, primeros siempre. Frávega, primero siempre, siempre aquí en pantalla acompañándonos. Gracias a todas las chicas y chicos de Frávega que te atienden bárbaro. Realmente te asesoran y te llevas lo que absolutamente vas a necesitar. Para los chicos, para la casa, para vos en lo personal, de todo, para toda la familia en Frávega, primeros siempre. Bueno, gente que está
primera siempre, pensando, ideando cuestiones que hacen a la política, cuestiones que hacen a que la herramienta de la política le mejoren la calidad de vida a una persona o a cientos de ellas, es la gente del PPR local. Claudio Lueiro, bienvenido, señor legislador, y ahora candidato a intendente. Gracias, Fernando. ¿Cómo Gracias andás? Por recibirme. Bien, muy bien, contento con este desafío, que para mí es un orgullo que gente del partido y otras agrupaciones políticas y otros sectores hayan pensado en que yo podía encabezar un proyecto y liderar un equipo de trabajo responsable, comprometido, honesto, de cara a las elecciones del 1 de septiembre. Así que con mucha alegría transitando este camino. Pues sabes que han pasado todos los otros cinco candidatos a intendente han pasado por ese mismo sillón. Y yo, un poquito ahondando en tema y sondeando a ver qué cree el otro de cada uno, más o menos, porque hay cosas que algunos no quisieron opinar, algunos decidieron callar, otros fueron bastante críticos con sus pares, pero es una campaña, creo, muy medida. Acá nadie salió a patear el tablero, a decir, porque fulano es tal o cual. No. Me parece que es una campaña limpia, el camino está allanado para que todo se dé en orden y en condiciones el 1 de septiembre, momento en el cual todos los barilochenses vamos a ir a votar para dirimir a ver quién se va a quedar en el sillón del Centro Cívico por lo menos por un año y medio más. Y de Lueiro, más de uno dijo, no, un hombre comprometido, un hombre de laburo. Otro dijo, no, por ahí el PPR ha sabido direccionar sus votos. Ya utilizó esa palabra, direccionar, nadie habló de venta ni nada por el estilo. Digo, hoy van con candidato propio. ¿Tiene que ver con qué, Claudio? A ver, dos cuestiones que vos planteaste. Hablaste de que había una campaña limpia de cara a las elecciones del 1 de septiembre. Digo, es mi modesta opinión, ¿no? Nosotros, el primer compromiso que tomamos con los vecinos de Bariloche es no ensuciar Bariloche. Sí. Estamos con un compromiso, con un... No va a haber pegatina, no va a haber pegatina, no va a haber carteles, no va a haber pintadas, no va a haber absolutamente nada que tenga que ver con afear nuestra ciudad como destino turístico, y porque además la transitamos todos los días. Después creo que yo he ocupado distintos cargos legislativos. De hecho, estoy transitando un periodo legislativo en la provincia, en Viedma, y creo que este es el momento que ahí me encuentra, maduro desde lo político, desde lo personal, aún con ganas de traccionar y trabajar por mi ciudad. Y creo que los barilochenses tenemos un sentimiento de culpa de ir por más cuando Bariloche nos necesita. Y desde ese lugar es que hemos aceptado este desafío. Sin promesas. Yo entiendo que hay buenos candidatos, yo creo que es un gran desafío. No estamos como en otra oportunidad donde habían 13, 14, 15, 16 candidatos. Sí. Creo que quien llegue va a llegar con la legitimidad y el acompañamiento del pueblo, y eso es muy importante, porque recordemos que es un poco más de un año y medio, quizás dos, consejo deliberante probablemente ajeno, donde la cintura política se va a necesitar y mucho. Pero creo que lo hago desde un lugar para defender lo nuestro. Lo hago desde un lugar donde me parece que estamos en un momento que la autonomía política y la autonomía económica, Bariloche la necesita. ¿Para qué? Para que nosotros definamos las obras que los barilochenses necesitan. Sí o sí se necesitan obras. Pero, la gente a gritos está pidiendo en el alto de la ciudad. Más, o sea, llega la primera nevada, pasó la primera lluvia. Y la gente, y ahí es donde la política como herramienta, digo, algunos políticos se acuerdan de visitar a la gente, ¿no? Si me permitís, yo te quiero contraponer dos situaciones muy, muy elocuentes. La primera de ellas es que hace años que nos vienen prometiendo grandes obras para Bariloche. Sí. Centro de Congreso y Convenciones, refuncionalización de la calle Mitre, vertedero municipal, terminal, y así un sinnúmero de cuestiones. El hospitalito del Alto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, la verdad, nosotros lo que tenemos que resolver en este año y medio que queda de gestión es que no se inunde más Nahuel Hué, es que la gente del oeste tenga las posibilidades de gestionar el gas que le falta, la cloaca, el cordón cuneta y la inseguridad. No podemos permitirnos vivir en el momento de inseguridad que estamos. No podemos estar pendientes de que a la vuelta de la esquina nos peguen, nos roben, nos maten, nos violen. Porque además los hechos de delictivos se dan últimamente cada vez con mayor grado de violencia, cosa que no ocurría en Bariloche. Hemos quizá importado algunos valores de la delincuencia que quizá
son los que han bajado algún mensaje, ¿no? Pero también el delincuente siente que hay impunidad, porque bueno, las leyes están para ser cumplidas, pero después depende de la interpretación de los jueces. Ese es otro tema, ¿no? Que bueno, habría que en algún momento rever. Debe ser, Fernando, el único lugar en el país donde cuando tiene que hacer una contención desde lo social, la policía se defiende con piedras. Una locura. Una locura. Tenemos que defender a nuestros policías, sí. Tenemos que defender nuestras instituciones, sí. Y debemos cuidar al vecino. Ese es mi compromiso. Sin promesas faraónicas, sí decirles que quiero trabajar en las cosas de todos los días. Mira, arreglar los pozos, Fernando. Trabajar sobre el tema de. Nosotros tenemos mecanismos de la Organización Mundial de la Salud que nos hablan de algunas medidas precautorias respecto a las antenas. El otro día una vecina me decía. Yo vivo al lado de una de las antenas, ya, pero ni siquiera estamos viendo si contamina o no contamina. Simplemente el ruido permanente durante las noches que no deja vivir a la calle Albarracín. La calle Moreno llegando sí, 9 de sí, julio. Sí, sí. Digamos que debemos tomar a Bariloche como una integralidad. Debemos trabajar por un Bariloche unido. Debemos respetar a esta tan condenada clase media. Debemos trabajar en un proyecto inclusivo para proteger a los que menos tienen. Pero que los vecinos tengan memoria todas las promesas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos y que de esos no hemos tenido respuesta. Y el rol que ha cumplido cada uno. Yo he defendido Bariloche permanentemente en la provincia. Fui el único que además, por ejemplo, se opuso a la minería a cielo abierto con la utilización de cianuro, de los candidatos que están hoy proponiéndose. Pero bueno, nada. Porque responden a otros intereses, al gobierno nacional, que tiene una postura muy marcada y ya definida, creo, respecto del tema. En el caso del PPR, creemos, porque hemos podido ver parte de lo que ha sido la gestión integral en áreas nodales de gobierno, digo, gestiones intachables, como la de Dani Pardo, Dani González, digo, y vos no sos la excepción, un hombre conocedor, yo en la presentación decía un hombre conocedor de la política y de la herramienta que implica utilizar la política en pos de beneficiar o de darle solución a la gente, a una persona, a cientos o a miles, en eso no nos consta, y por eso cuando decís, no, sin promesas, o sea, confiamos en que es así, que sin promesas, pero que han demostrado el equipo de trabajo del PPR capacidad de gestión, capacidad ejecutiva al momento de demostrar en diferentes áreas nodales, las cuestiones que plantean a nivel partidario. Así que confiamos en que vos puedas ser una de las buenas 6 opciones que tenemos, sí, para cambiar el rumbo de Bariloche. Yo creo que todos los candidatos vivimos permanentemente Bariloche. Nuestras familias socialmente interactúan permanentemente, sí, en el día a día. Y también uno de los elementos que yo tuve en cuenta en el momento de definir mi candidatura tuvo que ver en la cantidad de candidatos, tuvo que ver en cuál era el apoyo que yo iba a recibir. Y la verdad que no quiero dejar de pasar de resaltar el acompañamiento sí, de muchos dirigentes vecinales, muchos presidentes de juntas vecinales, gente comprometida de base que permanentemente está en contacto con el vecino. Claro. El trabajador gastronómico, la figura de Rosa Negrón, me parece que ellos han demostrado un compromiso y han contribuido a mantener la paz social en Bariloche. Entonces yo creo que hoy intento hacer una reivindicación de todos aquellos que buscan la paz social en nuestra ciudad. Yo soy uno de ellos y ahí me van a encontrar haciendo lo que tengo que hacer para defender los intereses de mi pueblo. Qué bárbaro, qué locución tiene, cómo habla Claudio Lueiro, es hombre de hablar y de hacer, así que si querés pensar o repensar, acá lo tenés. No va a ser la última vez que pase en este tiempo de campaña, Claudio, bueno, te vamos a comprometer para dentro de unos días, para contarnos un poquito más, ahondar respecto de la planificación que se tiene en cuenta para, si llegan, bueno, qué va a ser lo primero que van a hacer en materia de seguridad, en cuestiones que hacen a la injerencia que pueda tener el municipio en cuestiones de salud, digo, porque lo maneja provincia, pero siempre hay una opinión local que es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Así que, bueno, que sea la primera pasada de estas, que aspiramos que sean unas cuantas, para allanarle el camino a la gente. Yo te agradezco y la próxima vez me comprometo a venir a responder algunas preguntas a los vecinos que tienen que ver los cómo, los para qué, qué es... que tiene que ver con un compromiso, digamos. Vamos a hacer tal cosa. ¿Cómo? De esta manera.
Vos ahora estás acotado de tiempo, pero en algún momento contá conmigo para venir a desarrollar estos temas que son de interés para ti. Te tomamos la palabra. Y a vos, si querés preguntarle algo a Lueiro o a cualquiera de los candidatos, 4521-287, nuestro teléfono, nombre y apellido completos, DNI completo y tu opinión. Acordate que vos también sos parte de nuestro servicio informativo a la comunidad. O a través del Facebook de Pantalla Recargado. Nos dejás la inquietud y, por supuesto, en unos días que va a volver Claudio Lueiro por estas latitudes, se lo vamos a preguntar. Claudio, gracias. Muchísimas gracias a vos, Fernando. Muy amable. Ha sido, como siempre, un gusto charlar un ratito con vos. Nos vamos a la pausa, breve, cortita. En un ratito me voy a tomar una cerveza. ¿Me acompañás? No porque tenga sed, no porque sea tomador de cerveza, que habitualmente no me gusta, pero me voy a tomar un vasito para que veas cuál es la diferencia en la toma, en la... ¿Cómo se llama? Sopla la pipeta. Bueno, en un ratito lo vas a ver y vamos a hablar con técnicos. Pero antes también tengo una deportista local que ya ha hecho historia y creo que va a ser furor en el deporte barilochense, instalado en el mundo. En un ratito también con ella vamos a charlar. Dale, breve pausa. Desde la legislatura de Río Negro, seguimos promoviendo leyes que buscan mejorar la vida de los rionegrinos. Ley Orgánica de Educación, adhesión a la Ley Nacional del Voto Joven y Voluntario. Creación de la Comisión de Relevamiento de Tierras Fiscales, adhesión a la Ley Nacional de Producción Pública de Medicamentos. Trabajamos al lado de la gente, porque impulsando nuevas leyes, sumamos derechos. Legislatura de Río Negro. 6060 es la clave para tener la casa de sus sueños. HS Desarrollos Urbanos. Construimos su casa en 60 días y usted la paga en 60 cómodas cuotas. Materiales e instalaciones de primera calidad. Diseños exclusivos. Planes llave en mano. No alquile más. Tenga su casa en 60 días y páguela en 60 cuotas. HS Desarrollos Urbanos. Esandi 215. Teléfono 44-31-053. Ahora los sábados son de Roxy. De Roxy. Desde la cero te esperamos con el nuevo ciclo de fiestas Two Faces Night. Two Faces Night. Viví la mejor música. Two Faces Night. Entrada a 30 pesos con dos consumiciones. Dama Free Two Faces Night. Dama Free Two Faces Night. De Roxy, Moreno y Palacios. Si estás enfermo o tenés síntomas, no tenés que pedir permiso para ir al médico. El único capital que tiene el trabajador es el cuerpo. Cuídalo. Asociación Empleados de Comercio. En defensa de los derechos del trabajador de comercio. Como Automotores, la mejor opción a la hora de comprar tu usado o acceder a tu cero kilómetro. Usados seleccionados, botes, motos, utilitarios y camiones. Más de 20 años avalan nuestra garantía. Servicio de gestoría y seguros, también consignaciones, ventas y permutas. Sumo Automotores, los únicos en la esquina de Costanera y Onelli. Teleférico Cerro Otto, tu mejor invierno en Bariloche. Confitería giratoria, galería de arte, funicular de la cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Cada año más de 100.000 jóvenes eligen Bariloche para su viaje de egresados. ¿Sabés por qué? Por nuestra gente. Soy Vanessa Alvarado. Hace años trabajo con estudiantes y la calidad del producto que le damos es excelente. Hace 10 años más o menos que trabajo en este hotel, con el turismo estudiantil. Sabemos que los chicos gastan mucha energía y tratamos de darles lo mejor. Turismo joven en Bariloche. La clave es nuestra gente. Thank you.
Bariloche, prepárate. Llega la Cruzada de Poder y de Milagros. Sábado 27 y domingo 28 de julio. Llega por primera vez el pastor Hernán Alberto Cortés. Dos noches impresionantes en el Club Estudiantes. Invita al Ministerio Hijos del Altísimo y la cadena radial más grande de Iberoamérica. Cruzada de Poder y de Milagros. Al aire, recordar lo de la Cruzada de Fe, 27 y 28 de julio, en el Club Estudiantes, a las 19 horas, va a estar Hernán Alberto Cortés, un pastor muy famoso 20%. Mundialmente por su mensaje de fe y su cruzada de ánimo, que es lo que nos falta. Estamos buscando fe, estamos buscando, haciendo una introspección, la humanidad necesita de alguna forma bajar. Esta es una buena oportunidad para reencontrarte con tu Dios o con tu interior, que te dicte qué hacer o cómo seguir en el camino que a veces se torna un poquito difícil en la vida. Bueno, este bloque está auspiciado por dos marcas amigas, de gente amiga. Por un lado, la Casa de las Molduras, Onelli 1370, donde tenés de todo para decorar, redecorar, construir, para dejar bonito tu lugar de trabajo, tu casa, o hacer la cocina a nuevo, o los interiores de placar, o tener una cama nueva, una mesa nueva, en la Casa de las Molduras. Mirá, el piso flotante al mejor precio de la ciudad, con la mejor calidad, por supuesto, chequeada aquí por los amigos de la producción de pantalla. Onelli 1370, gente amiga, los Avaroa de la Casa de las Molduras. Por otra parte, la mejor forma de financiar y de organizar tu fin de mes, financieramente hablando, Empresur, la mejor tarjeta regional, que está en Diagonal Caprano 1010. Si todavía no la tenés, anda a solicitarla urgente, porque tenés muchísimos beneficios con tu Empresur. Bueno, dicho todo esto, voy a presentar a una invitada de lujo. Una chica que ya ha hecho historia en el deporte barilochense y seguramente nos va a dar muchísimas satisfacciones más. Pero para eso, se las voy a presentar, vamos a charlar de su actividad deportiva, muy jovencita, y necesita sponsoreo, necesita que todos rememos para ayudarla. Me refiero a Yelén Vegas, remera. ¿Cómo le va, señorita? Todo bien. ¿Todo bien? Bien. Mira, ahí vemos alguna de las fotos de Ayelén en las teles de fondo. Ayelén, contame un poquito cómo es encarar una actividad deportiva absolutamente amateur, donde no tenés apoyo, ni sustento, ni solvencia por ningún ente estatal, ningún privado, y haber hecho historia ya a nivel nacional y probablemente te vayas a competir afuera. Sí. Contame un poquito de la actividad y demás. Y es difícil con lo que respecta a horarios. Sí. O sea que es en un lugar lejos, en el kilómetro 20 que hay club. En el club de regatas. El club de regatas. Sí. Y yo vivo en el centro y es largo el viaje y caro también. Claro. Y después lo que respecta a los viajes, la mayoría de las veces hacemos eventos. Sí. En los que se juntan plata, cuando vamos la mayoría de los chicos. Pero cuando es algo más individual, como por ejemplo yo ahora viajé a Tigre y viajé sola, sí. Fue un tema conseguir lo que es el pasaje. ¿Era pagármelo yo o conseguirlo? ¿Viajaste en micro o en avión? En micro. En micro. En micro, que es lo que... O sea, lo ideal sería viajar en avión para poder llegar antes y estar concentrada y dedicarte a pensar en... Lo que convenga, sí. No, ajá. Lo que haya. Lo que haya, te, claro. Te vas a adecuando. Sí. Y bueno, fuiste a Tigre ahora a un preselectivo. Sí. Para la selección. Y eran siete. Éramos siete. Un grupo de siete. Y bueno, vos que no tenés sponsoreo, que sos de Bariloche, cuesta llegar al lugar para poder entrenar, teniendo en cuenta la veda climática y demás. A ver, ¿saliste número siete de siete? Salí primera. ¿Sexta? ¿Quién? Primera. Ayelén Vegas salió primero en este preselectivo y te vas a ir a Perú en octubre a competir. Es un preselectivo para los Juegos Juveniles de agosto del año que viene. Que se van a hacer en China. En China. En 2014. Sí.
Che, ¿y qué dice la familia? Me imagino que sos el orgullo de la familia. Hija única y orgullo, así Oh, hija única, mamá querida, qué peso sobre tus que. espaldas, ¿eh? Sí. Che, Ayelén, ¿y cuánto hace que sos remera, que vas al club de regatas? 5 años ya. ¿Y quién te inició en la actividad, en esta actividad deportiva? Había hecho varias cosas antes, pero nunca me había puesto a hacerlo Firme. firme, claro. Y me invitaron, en ese momento me invitó Alejandro Dalacía, que era el presidente del club. Ajá. Y fue un sábado 20, con el colectivo 20 hasta el kilómetro 20, y lo probé y me gustó. Y al principio sí, no es lo mismo, porque al principio es ir una vez por semana, de a Claro. poquito, y después le vas poniendo más Che, ganas. ¿y ahora entrenás todos los Todos días? los días. Claro, tenés que estar en super forma. Sí. Che, ¿y qué difícil ha de ser? ¿Y cómo haces cuando hace un frío de morirse? Obviamente ahí se corta el entrenamiento y se hace dentro de un gimnasio. ¿Cómo es? Depende. Si no está para salir al agua, sí, entrenamos adentro del gimnasio. Hay unas máquinas, los ergómetros, que es Ajá. simulación de remo Sí. dentro. Y si está lindo para salir, abrigarse y al agua. Y a darle. Y a darle. Che, ¿y quién es tu entrenador actual? Marco Castañeda, Ajá. es de Valdivia él, está con Sí. nosotros hace 3 años ya. Sí. Y es el que cambió al club, por decirlo. Antes de eso no había un equipo fuerte en el club. Sí. Y cuando él llegó empezaron a cambiar las cosas, la verdad. Empezamos a entrenar más en serio, Más más profesionalmente. profesionalmente, Si claro. bien siguen amateur, ¿eh? Ayelén, vamos a hacer un llamado solidario, no porque ella lo haya pedido, sino porque nosotros lo sugerimos, porque al preguntarle, bueno, ¿y quién te paga los viajes? ¿Dónde parás? ¿O quién paga cuando viajas a Buenos Aires o a otros destinos? No, lo pago yo y me ayuda. Apelamos a algún sponsor, algún comerciante, algún empresario local que quiera difundir su marca o su comercio. A nivel hasta internacional, porque ayer estamos seguros, se va a ir en octubre a Perú, pero después estamos seguros que va a salir bien en ese preselectivo y se va a ir a China el año que viene, ¿eh? A ver, ¿importa tu comercio de venta de ceniceros que dicen Bariloche en China? Y puede importar, ¿eh? Pero lo que más importa es que apoyemos el deporte local, que apoyemos a estos grandes valores del deporte barilochense, porque son un ejemplo. Esta chica, ¿cuántos años, Ayelén? 16. 16 años. Y qué ejemplo, ¿eh? Qué ejemplo para muchos otros chicos y chicas barilochenses que quizá tengan un rumbo hoy equivocado, que no hayan encontrado todavía el camino, que no tengan un referente. Bueno, aquí hay un buen referente para seguir, un camino a seguir. El de esta chica tan jovencita, 16 años, Ayelén Vegas Remera. Che, Ayelén, nosotros queremos agradecer tu confianza, tu visita de hoy. Te vamos a regalar de los mejores chocolates del mundo, que son los Torres. ¿Los probaste? Sí. Sí, las he probado. Bueno, acá va otra muestrita para que te deleites. Quizá un chocolatito. ¿Se puede un chocolatito antes de salir a remar? Sí. ¿O la dieta lo tiene contraindicado? ¿Hay una dieta especial o específica? Ahora no, Ajá. no mucho. Sobre todo los que después cuando te vienen entre ligero y pesado, ahí sí, te dan una dieta. Ajá. Pero Y yo no. escúchame, ¿por dónde va? ¿Proteínas? Proteínas, carbohidratos, de vez en O sea, un cuando. plato de ravioles con salsita con carne va. Sí, poco día antes de una regata es lo mejor, lo que más te dan. Claro. Che, ¿qué le dirías a los chicos y chicas jóvenes que están buscando quizá alguna actividad deportiva para complementar a sus actividades diarias? ¿Qué le dirías de tu actividad, la que hoy te lleva por diferentes destinos del mundo, con el estandarte y la bandera de Bariloche adelante? Y el remo es un deporte muy lindo, muy lindo. Además de llevarte a muchos lugares, porque no es un deporte que se hace solamente acá en Bariloche, sino que tenés Claro, que viajar. sí. El estar al aire libre, todo eso es un deporte muy lindo. Y lo que también el Club de Ratas, lo que es el compañerismo, con mis compañeros yo me llevo muy bien. Sí. Y es una amistad que es dura por años. No es la misma amistad que tenés en el colegio, lo que tenés es una amistad en el deporte. Claro. Es una pasión entre tus compañeros, lo que es la pasión al deporte también.
Porque hay un común denominador, un objetivo que es común, ¿no? Que es el deporte y es el remo en este caso. Claro. Bueno, Yeren, te vamos a comprometer nosotros a vos, mirá qué ostentoso lo nuestro, a que cuando viajes a Perú y cuando después te vayas a China, te vamos a dar una bandera de pantalla y que nos traigas una foto nada más con la bandera de pantalla en el lugar del mundo donde vayas a representar a Bariloche. ¿Puede Perfecto. Ser? Sí, sí. Bueno, entonces le damos los chocolates Torres, ¿eh? A Yelén, gracias por tu visita. Muchas gracias. Le quiero mandar un saludo grande a Mabel y a Beto de Femana. Ellos saben por qué, ¿eh? Gracias. Un beso grande y por la confianza de siempre, ¿eh? Bueno, nos vamos a la pausa una vez más. Gracias. Vale. Saludos a mamá, ¿qué se llama? Herminia. El orgullo de Herminia está ancha. Dicen que no entra por ninguna puerta de Bariloche, porque claro, la nena ya está haciendo historia con el deporte de Bariloche por el mundo. Gracias. Un saludo a Herminia. Nos vamos a la pausa, muy breve, muy cortita. En un ratito, test de alcoholemia. Aquí, para que conozcas cómo se hace y no hay formas de evadirlo. Sí, la forma de prevenir algún accidente es que tomes conciencia de no tomar si vas a conducir. Breve pausa, enseguida vengo con más pantalla. Dale. Bariloche, prepárate. Llega la Cruzada de Poder y de Milagros. Sábado 27 y domingo 28 de julio. Llega por primera vez el pastor Hernán Alberto Cortés. Dos noches impresionantes en el Club Estudiantes. Invita al Ministerio Hijos del Altísimo y la cadena radial más grande de Iberoamérica. Cruzada de Poder y de Milagros. Metegol cobra vida en Frávega y el que gana sos vos. Motorola Milestone 3. Llévalo a solo 2.499 pesos y participá por increíbles premios. Frávega, primeros siempre. ¿Cómo evitar las quemaduras más comunes en los niños? Usar siempre las hornallas traseras. Estemos atentos para prevenir quemaduras. La SEB acompaña esta iniciativa del Servicio de Pediatría del Hospital Zonal Bariloche. Solo Costello puede ofrecerte una excelente cocina, la mejor atención y una vista privilegiada en pleno centro de Bariloche. Tres opciones diarias de menú ejecutivo, una sugerencia del chef por la noche y los exquisitos postres y tragos que hacen de Costello nuestro lugar ideal. Y por la noche, el clásico, amigos, tragos y la mejor música para compartir buenos momentos. Costello. Quaglia 111, Bariloche. Costello, para disfrutarlo todos los días. Estamos en una provincia tan extensa como la nuestra. Trabajamos por una mejor integración. Todos los días, para estar siempre cerca de nuestra gente, en cada rincón de la provincia. Estando donde vos estás. Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre. Río Negro. En cada rincón, cada momento, cada espacio, cada encuentro, junto a vos vamos a estar. La Casa de las Molduras es parte de tu hogar. La Casa de las Molduras.
Joyerías Arcadio, todo en oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas. Estamos con dos capos, del ratito te los presento. Este bloque está auspiciado por mis amigos de Sumo Automotores. Andar con un vehículo en condiciones también reduce la posibilidad de tener un accidente. Un vehículo en condiciones que podés encontrar en Sumo Automotores, en la ideal tradicional de Onelli Costanera. Ahí los amigos de Sumo Automotores tienen vehículos usados seleccionados, que salen con seguros, salen con transferencias, salen con fritas. Sumo Automotores, ya te dije, anda de parte mía si te parece. Tengo un ruidito en el micrófono. Y bueno, estas cosas, viste esto. Las cuestiones técnicas a veces pueden fallar. Ustedes saben, esto es televisión en vivo y vamos a tratar de solucionar el ruidito que tenemos. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, ahora sí le voy a dar la bienvenida a dos muchachos que ustedes habrán visto por las calles de Bariloche. Son caras bastante fáciles y habituales en las calles, sobre todo del centro de nuestra ciudad. Me refiero a la de Pedro Velázquez y Raúl Reo, quienes son inspectores de tránsito. Muchachos, exacto, bienvenidos. Gracias, gracias. Hoy no andan con el talonario. Siempre. Siempre. O sea, son inspectores las 24 horas. Sí, exactamente. Y de noche también, dije alguno para eso. Qué embromados, qué embromados. Vos sabés, claro, son caras conocidas dentro de los inspectores. ¿Cuántos años, Raúl, en la MUNI y en el...? En la MUNI 28. Sí. Y en tránsito 15 más o menos. 15 años, sí, o sea... Sí. Te conoces todos los chamullos del turista, del local. No, dejo la baliza, por eso sí, estaciono, sí, donde sí, quiero. Sí, sí. 5 minutos y se olvidan, se quedan a vivir. Claro. Pedro, ¿y los bariloches somos de transgredir las normas de tránsito habitualmente? Sí, continuamente. Sí, así ni la pensaste. ¿Te crees que te pregunte de nuevo y te la dejo pensar? No, no, no. No, sí. Es verdad. La mayoría de los conductores, la verdad, no acatan las órdenes del inspector, ni mucho menos las reglas de tránsito. A ver, las reglas, y no es capricho, están para ser cumplidas. Exacto. Pero están en beneficio de quienes vivimos en esta ciudad o quienes recorren la ciudad por temas turísticos o laborales. No deberíamos todo el tiempo ir por la transgresión, ¿no? Si el cordón en la esquina está pintado de naranja y no da pero ni un minuto parar, ¿o no? Pasa por ese lado, pero también lo hemos, creo que culturalmente ya está dentro nuestro. No respetamos, no miramos los carteles, y si lo miramos, le echamos la culpa al otro. O sea, siempre la culpa la tiene el inspector. Y nosotros no estamos para, o sea, no quisiéramos infraccionar todos los días. Claro, dijimos que está haciendo prevención, pero nos obligan a hacerlo. No tienen el papel de papá, no, ¿eh? No. Es un laburo, la de inspector, y que es un laburo... Y hay que estar. Con que riesgos, estar, sí. Un laburo donde, digo, no habitualmente, pero sufren agresiones, sí, ¿viste? Porque sí. Viene un tipo prepotente y dice, no, ¿por qué vamos a hacer la multa? No, hay que dejar la baliza. Y sí, flaco, pero no se puede estacionar acá. O en doble fila, en Mitre... Es una constante, tenés que ir haciendo zigzag si vas en auto, esquivando los micros, los vehículos que se paran mal. Sí. O sea, una pavada. O sea, es lamentable, pero o sea, fíjese, se ha puesto el medido, que dentro de todo está dando resultado. Está dando resultado, claro. Y tenemos el lado derecho para ascenso y descenso de pasajeros y carga. Y está todo ocupado. Y, o sea, los chicos del medido también reciben, a nosotros también los dan. Pero lamentablemente tenemos que aplicar las reglas. No se respeta. Pedro, ¿qué pasa con los controles de alcoholemia? Bueno, ¿se ha disminuido la cantidad de energúmenos? Porque hay que hablar de gente que no toma conciencia porque no quiere. No, la verdad que los controles no han disminuido. ¿Sí? No los controles, digo, sino los casos. Los casos, sí. Sí. Voy a decir, disminuir, estamos hablando de estadística. No ha avanzado ni ha subido, estamos como estancados. Claro. Lo que vemos los fines de semana, más que nada,
los que han tomado un poquito más de conciencia son los jóvenes, ¿sí? Los chicos ya saben sí, que no hay que tomar, sí. O que si salen en grupo hay uno que no toma para poder desparramar al resto, ¿no? Exactamente, y también ha tomado conciencia muchos papás que lo hemos detenido en los controles y vemos que el papá sabe salir de madrugada a buscar a los chicos con 3-4 jóvenes atrás, sí. Y bueno, lo van a buscar a los boliches, incluso otros jóvenes se toman taxi o remise. Y después el porcentaje que nosotros vemos que la segunda y tercera semana de cada mes es ahí donde incrementa más el tema del... Tiene que ver con que se cobran los sueldos, claro, hay un sí. Manguito en el bolsillo y van al boliche y se toman... Exactamente, que esas personas son personas más adultas, ¿sí? Claro. Somos los adultos en general, ¿no? Los que transgredimos más, porque los jóvenes, como decir, vienen tomando conciencia y vienen haciendo... Exactamente. Las cosas. Lo que vemos, sí, que por ahí es como que el adulto ya está, es como que si uno como inspector lo trata de ayudar, es como que no le interesa, como que ya está formado de esa manera. En cambio, con los jóvenes, sí. Claro, o sea, los años que tengo claro, yo al volante, sí, que vamos sí, a enseñar sí, vos, sí. ¿No? Claro, pasa con mucha gente, o lo mismo transportista, que dice yo manejo 30 años y bueno, me vas a venir. No es así, ¿y? No es así. Como nosotros siempre decimos, no hay que tentar a la suerte. La suerte lo podemos tener todos los días, pero no hay que tentarla tampoco. Claro, claro. Che, y frecuentemente en la cuestión diaria, ¿hay esquinas más o menos complejas en Bariloche? ¿Conflictivas? Sí, hay muchísimas. Conflictivas, dijiste. Sí. Mirá vos, ¿qué palabra utilizaste? Sí, son conflictivas. Principalmente son la mayoría que son 5 esquinas, ¿viste? Sí. ¿Viste? Todas las que son de 5 esquinas son muy conflictivas. Y se suma que en esta época vienen los turistas, no saben dónde tienen que estacionar, no conocen la dinámica del tránsito local y se mandan por donde venga. Sí. Vos fíjate lo que es calle Moreno, ¿no? Vos ves muchos semáforos en calle Moreno, pero justamente esos semáforos se pusieron para que cruce el peatón, no para el automovilista. Claro. Porque cuando esa calle no tenía semáforo, nadie paraba en la esquina para que cruce un peatón. La esquina, las 5 esquinas de acá cerquita, Onel y Elordi. No, perdón, Moreno y Elordi. Sí. Es imposible cruzar. ¿Cómo cruza una señora grande que le cuesta caminar o una mamá con un changuito? Es imposible, ¿no? Sí, es lamentable verlo. Nosotros lo vemos a diario. Vos parás. O sea, vas circulando por Mitre. Parás para que pase una persona por la senda peatonal. Y la persona que va atrás, el conductor que va atrás, te toca bocina. Entonces, claro. También, o sea, en algún momento andamos a pie. Sí. Los conductores en algún momento andan a pie. Entonces, o sea, si sabemos que esa es la calle del peatón, repitámosla. Claro. A ver, el peatón tiene, y esto lo hemos charlado con Pepe Alonso acá, con Vanessa Vicente, que encaró la campaña a la que todos nos sumamos de alguna forma, la campaña vial. Digo, el peatón tiene prioridad. Tampoco la pavada, no, tampoco por mitad de cuadra, sin mirar y hablando por celular, me mando a cruzar, total tienen que frenar, no es así, no tiene prioridad en cualquier lado, ¿no? Porque también el peatón a veces, o todos incurrimos en algún error, como peatones que atentan contra la seguridad del que viene manejando también. O sea, contra ellos mismos. Claro, claro. Si es un día de lluvia, un día que hay helada, y no tientes a las fuerzas negativas que te pisen, ¿no? Te damos un ejemplo, el tema de la rotonda que se hizo en el Ñereco. Sí. Vos fíjate, nosotros estuvimos cerca de 2 semanas haciendo prevención ahí. Claro. Primero que muchos automovilistas no sabían de qué lado tomar, quién tenía el derecho de paso, sí. Nada. Sin contar lo que es peatones. Los peatones te cruzaban donde podían, sí. Y eso que le tuvimos que explicar, viste, que... en cada lugar, viste, hicieron como una lomada y ahí pasa la senda peatonal. Claro. Así que estábamos como enseñándole al peatón y al automovilista. A la llegada de la confluencia de la rotonda propiamente dicha, hay unas lomaditas que ahí es para reducir la velocidad y permitir el paso del peatón. Exacto. Solucionó, ¿no? Yo paso a diario por ese lugar y está mucho más ágil que cuando estaba el semáforo que nos rompía los cocos, ¿no? Sí, o sea, descomprimió bastante. Sí. Pero con una atenuante que tuvo que darle más tiempo a los semáforos, pero también tenemos otro problema. Claro. O sea, si no se te congestiona hasta el Claro, entonces se le tuvo que dar más tiempo a los semáforos.
Claro. Creo que estaba, no sé, 30, 35 segundos, o sea, ahora está en un minuto más o menos. Che, mostrame la pipeta, el aparato, el alcoholímetro. Y ¿sabes qué? ¿Puedo pedir una cervecita? Que está acá, a los chicos, para no salirme de cámara. O sea, mira, esto, sí, viene, tenemos 25 asesores y técnicos. Ahí está, dame, mira, esta, la publicidad se la vamos a hacer gratis. A ver, ¿de qué hablamos? Mostrame el aparato. Ah, acá. Ahí está. Permiso. Ahora está prendido. Es el alcohol. Ahí está prendido. ¿Me haces un plano de este aparato? Vale, a ver, ahí, en esa. Ahí está la gente de Empresur, que auspicia este momento. La gente de Sumo Automotores. Ahí está. Marca, ¿qué marca acá, Pedro, Raúl? Ahora está marcando, o sea, ahora nada porque todavía no se lo... Bien. No, no le ha introducido aire, pero una vez que lo sopla, ya empieza a marcar. Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Podemos hacer un antes y un después de un vaso de cerveza? Sí, cómo no. Sí. Bueno, a ver. Esta es la pipeta, la cual se le entrega a la persona que se lo va a controlar para que saque. Bien, para constatar que el paquete está cerrado, está sellado, no hay truchex acá. Una vez que se utiliza, se descarta. Ahí está. Saqué la pipetita. Introducí la parte más finita acá. Bien. Ahí estamos. Bueno, ahora te doy a vos y sopla continuo hasta que se apague la lucecita verde, que son 10 segundos aproximadamente. Más o menos. Sí, ahí voy, sin cortar, ¿eh? Ahí voy, muchachas, muchachos, para que tomemos conciencia. Como inflando un globo. Sin parar, ¿eh? Listo. Ahí estamos. Saca la pipeta. Saco la pipeta. Bien. Ahí va a leer si tengo o no alcohol en sangre. Ahí está, 00. 00. Todavía. Bueno. Entonces se pasa al lector de la impresora y te imprime el ticket. Ah, mira, yo me llevo una constancia de que no me mamé. Aparte de la infracción, la constancia. Bien, o sea, en infracción si tuviera... Obvio, más vale. Okay. Y preparando bolsillo para después ir a abonarla. De acuerdo a lo grado, se cobra. Recordame en cuánto están las multas. Eso de... De acuerdo a la graduación. Ajá. Mira, ahí está, dice Alcotest. Número de equipo, número de impresión, número de muestra, la fecha, nombre, apellido, DNI, examinador, resultado del examen, 0.00 gramos por litro, ¿es? Mililitros, sí, por litro de sangre. Bien, ahí está, ahí sale el tiquecito, que es la constancia. Bueno, eso vendría a ser la constancia legal, o sea, el respaldo que le da a el acta que uno le hace. Bien. Pues si no legalmente, no habría cómo respaldar el acta. Tengamos en cuenta que no almorcé, que la cerveza no me cae del todo bien. Yo voy a ingerir un poquito de cerveza. Ahí voy. Salud a todos. Esto no lo hagan en sus casas. No es recomendable. A ver, permiso. No puedo hacer fondo blanco. Anoche fui a comer a lo de Tony y me excedí. Y me va a caer como una bomba, pero... Está rica, che. Hacía mucho, yo te diría que años que no tomo cerveza, ¿eh? ¿A qué hora sale de estudio? Ya terminamos el programa y... Ahora creo que arman un control acá. No, ahora no me enganchás. Bien, Pedro. Ahora, ¿sabés qué? Ahora lo seguimos con una cámara a ver dónde van a estar Pedro y Raúl. Bueno, introduzco la pipeta. Exactamente. Ahí vamos de nuevo. Listo, ahora el mismo procedimiento. Está reseteada. Ahí vamos. Vamos a la cámara 1. Había soplar a ver cuánto sume de alcohol en sangre. Ahí se apagó. Exacto. Y va a marcar. Saca la pipeta. Saco la pipeta. Eso ya le queda al, sí, a la persona que se toma. El recuerdo. Marca. Se toma su tiempo. Está leyendo. Sí. ¿Cuánto es lo permitido? 0,5. Por ley. Estoy hasta la manija. ¿Y cuánto hace? ¿Se tomó eso? 2,5, mirá. Y acabo de tomar ni siquiera un vaso de cerveza. Exacto. Esto con el paso del tiempo, ¿se va atenuando la cantidad de alcohol o se va distribuyendo?
o queda? Yo queda. Con un vaso ya estoy listo para pagar la infracción. Estadísticamente no, pero el aparato no miente. El aparato no miente. Están calibrados. Sí, aparte de eso, homologado por el INTI. 2,51 gramos por litro. O sea, estaría, pero mal. Entre 2,5 y 3 estamos en coma alcohólico. ¿Coma alcohólico? Claro. Che, pero por un vasito de cerveza Es por el tema, porque recién te lo tomaste. Hasta que se distribuye en todo el cuerpo, ¿viste? Ahí baja. Bajaría ahí un cachito. Sí. Escúchame, ¿y hay forma? Porque, viste, están los pícaros que dicen, yo sabe qué, el test, soplo despacito, me como un chicle, me como un caramelo de menta fuerte y con eso zafo. No hay forma. Este aparato no lo engañás. No. Y aparte con la cancha que tienen los inspectores, no es que estás hablando con... Sí, nosotros lo que siempre vemos es que cuando alguien viene fumando y comiendo chicle, seguro que tiene alcohol. Claro. Viene un copetín. Exactamente. Viene con un copetín. Aparte ya, o sea, si cuando vos lo ve a la persona... Ya, la vista, la forma de hablar. Escúchame, y si yo fui a cenar, ponele, comí con un vasito de vino, ¿hasta cuánto más o menos puedo tomar para no faltar a lo que es la ley de tránsito? Mira, acá te trajimos algunas estadísticas, ¿viste? Ahí, eso es una aproximación, no es algo exacto. Pero esto lo vamos a pasar después a digital y se lo vamos a mostrar dentro de unos días. Sí, exactamente. Si yo peso entre 70 y 90 kilos, puedo tomar un vaso de cerveza. Exactamente. ¿Sí? Un vaso de cerveza como este, más menos. En una cena. Sería un chop. Sí. En una cena, eso no inmediatamente, pero al ratito de haberlo ingerido, se va a distribuir la sangre de todo mi cuerpo y, digamos, va a dar lo permitido, que es hasta 0,5 gramos por litro. Exactamente sería 0,30. 0,30. Estamos hablando de una persona de 70 a 80 kilos. En cambio, el mismo vaso a una mujer de 50 kilos le da positivo. Claro. Ah, claro, bueno. Claro. Porque, la contextura. Es la misma cantidad en alguien de menor contextura física. Exactamente. Sí, yo creo que también, ojo, también debe contar la conducta de tomar, porque por ahí hay mujeres que toman y le va a hacer menos efecto. O sea, no se trata, yo me tomo una botella de cerveza y no me pasa nada. No se trata de la cultura alcohólica. No, puede ser que no le pase nada, pero estás fuera de las reglas. Está fuera de la ley. Porque además incurrimos en lo que puede ser la propia desgracia o la desgracia ajena de terceros. Entonces, tener en cuenta estas cosas. Bueno, quería presentárselo. Agradezco a Pepe Alonso, que fue quien gestionó que los muchachos hoy estuvieran aquí acompañándonos. Les agradezco por la visita, pero les agradezco además por el laburo que llevan a cabo. Que es un laburo, lo eligieron quizá. Les pagan por eso, no es el trabajo, digamos, más hermoso del mundo. Les agradecemos por ponerle ficha a un laburo que todos los barilochenses necesitamos. Pedro, Raúl, un gustazo. No, por favor, igualmente. Y a disposición para cuando nos quieran preguntar algo, estamos. Seguímelos, mandales una camarita atrás, porque ahora no manejo ni en dope. O sea, ahora me tomo un taxi a donde tenga que ir hasta que me baje el vaso de cerveza, porque si no me como la multa. Gracias, muchachos. No, por favor. Un saludo a todos los inspectores, a toda la gente de tránsito, que hacen lo mejor para toda la seguridad del vecino de Bariloche. Así que tenelos en cuenta, laburan de esto, así que no los estigmaticemos, no los castiguemos por tratar de hacer las cosas bien en su laburo en pos de que todos recibamos los beneficios. A vos te digo gracias por habernos acompañado una tarde más y por haber contribuido a que Pantalla siga siendo en su segmento el programa más visto de Bariloche. Nos reencontramos mañana por los notables locales. Chau. Buenísimo, muchas gracias.